tal? ¿Cómo están? Gracias por estar allí. Acá estamos con los acrílicos, preparados ya para seguir pintando. Gracias por acompañarnos, por estar así siempre, video tras video. En toda la semana, seguramente, cada pocos días estamos haciendo un nuevo trabajito. La propuesta es a tratar de pintar y seguir pintando. Así que suscríbase a nuestro canal, seguiremos así juntos entonces transitando esto tan lindo que es la pintura, que no podemos parar de pintar y pintar, ¿cierto? Vamos a ver qué trabajo tenemos para hoy, qué soporte elegimos y qué motivo vamos a hacer. Lo interesante es que ya comenzamos y nos ponemos a pintar. Gracias por estar allí, Y acá estamos entonces con un trabajito ya empezado hace pocos minutos, porque no está muy avanzado. Es un cartón de 50 por 35 centímetros con fondo blanco de acrílico y estamos trabajando con acrílicos precisamente también en este paisaje. Es un hermoso paisaje de la provincia de Mendoza en la República Argentina. Un río mendocino, como lo hemos titulado. Río mendocino que baja desde las montañas que vemos en el fondo, así entre las piedras, donde se forman distintas curvas y recovecos. Aquí precisamente lo vemos venir de frente, bajando el río mendocino. Entonces es lo que vamos a tratar de plasmar hoy en esta pintura de acrílicos entonces. Así que a seguir paso a paso el detalle. Hemos hecho el fondo primero, el cielo por supuesto en primer lugar, un cielo clarito, celeste, luego la montaña más lejana, que luego la aclaramos un poco más, y dos o tres montañas más que están allí formando parte del paisaje mendocino. Por allí una vegetación con partes secas o medias rojizas de los dos lados de las márgenes del río, río que tiene muchas piedras en su cauce, y a un costadito tenemos una cabaña con unos árboles altos secos que también forman parte de este lindo paisaje. Así que bueno, despacio vamos a ir formándolo, una composición interesante que por ahí la presentamos, que hemos encontrado por allí una fotografía en los bancos de fotos y la hemos acomodado luego a nuestro gusto, porque usted verá que no es exactamente lo que se estaba viendo. Cuando vea el trabajo concluido va a encontrar algunas diferencias pequeñas en cuanto al cauce y algunas cosas o algunos colores que estamos con todas las atribuciones de poder realizarla. Simplemente la foto la utilizamos para tener una guía, una base de cómo sería nuestro trabajo. Seguimos entonces, sigue hasta el final, que luego tenemos el repaso general bien de cerquita para ver cada uno de los trazos, como hacemos siempre en este trabajo de acrílico sobre cartón.